GES TV, TV Aprendiendo. Soy Óscar Ortiz y estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. El día de hoy lo dedicaremos a hablar de cultura de paz, pero en base a las preguntas que nos han ido escribiendo ustedes, que nos han hecho a través de los diferentes medios, y la idea es que siempre estar interactuando con ustedes, que a ustedes les vaya quedando claro qué es la cultura de paz, qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar esta cultura de paz, y gracias por haber estado tomándose el tiempo para escribirnos. Les repito, pueden a través de los diferentes medios hacernos sus observaciones y sus preguntas. De las preguntas que hoy hablaré, que nos han hecho, no es que sea una que nos haya llamado la atención. Lo vamos a hacer, se diseñaron estas preguntas en base a que fueron las que más estuvieron realizando. Entonces hicimos un resumen de las que más se nos hicieron para poder dar respuesta a ellas. La que más nos preguntaron fue qué es la cultura de paz y que les explicáramos desde dónde es este concepto de cultura de paz. Muy bien, cultura de paz, les quiero decir qué es cultura. Y la cultura es todo el cúmulo de conocimientos, de saberes, de creencias y valores que tiene un grupo social y que lo transmite a sus integrantes. Esta transmisión cultural se hace a través de lo subjetivo, es decir, no es algo que se aprende de manera objetiva como lo que se aprende en la escuela, sino se aprende a través de transmisión subjetiva, es decir, con el ejemplo, con los comentarios, con el qué debes de hacer, qué no debes de hacer, con lo que se escucha, con lo que se mira, con lo que se vive en una comunidad. Es como nosotros vamos adquiriendo lo que se conoce como cultura. No solo de manera subjetiva, la cultura, como repito, también se obtiene de manera objetiva, y que es cuando hay parámetros, hay libros, hay todo esto. Pero en función del grupo social, la cultura básicamente se aprende a través de la subjetividad, es decir, de la observación y de la incorporación, sin tener consciente que eso ya lo estamos incorporando, sino que lo realizamos porque así se nos fue transmitido. ¿Y qué es paz? Ya lo hablábamos en el programa anterior, que la paz es algo, desde mi punto de vista, es una utopía, es algo no tangible a lo que queremos llegar. Y no es, cuando hablo de tu utopía, no es porque no sea realizable, no es porque nosotros no podamos vivir en un estilo pacífico, en una forma pacífica, sino la paz la debemos de poner como algo que debemos de seguir día con día, como individuo y como sociedad. Es decir, no creer que hoy alcanzamos y ya no seguir teniendo acciones para continuar hacia una relación armónica entre las personas, entre los grupos sociales, entre las naciones. La paz debe ser algo que día con día quisiéramos alcanzar, que día a día quisiéramos ser mejores para alcanzar ese objetivo, esa meta que es la paz. La paz también la podemos visualizar desde algo que está en la cultura y que sería cómo resolver nuestros conflictos de una manera adecuada, no violenta, que sería la forma pacífica para alcanzar ese objetivo final, esa meta que es la paz. Entonces, cultura de paz sería ese cúmulo de saberes, de conocimientos, de creencias, de valores y de conductas que nos lleven a una relación armónica para poder alcanzar esta utopía de la que estamos hablando. Una utopía o un concepto de paz, el que no tan solo veamos la paz positiva, que es la ausencia de guerras y de violencia física, o la ausencia de pobreza, de desigualdad, que es la violencia negativa, sino hablar de la paz neutra, que a partir de este siglo
sea considerado y que es la paz que cada uno de nosotros va promoviendo. Esa forma, ese estilo de vida que nos lleve a convivir con el otro de una manera armónica a través de la relación sea respetuosa, bondadosa, empática, libre de diferencias, de discriminaciones, que las diferencias sean algo que nos lleve a crecer, a desarrollarnos, a ser mejores como sociedad, no que sea un motivo para discriminar, para hacer daño, para someter al otro, no, sino que esas diferencias nos lleven a ser mejores como sociedad, a crecer, a desarrollarnos, a entender que la diferencia es la que nos hace ser mejores, que la que nos hace que alcancemos a cubrir nuestras necesidades. Siempre necesitaremos al diferente, y cuando necesitamos algo, se convierte en algo valioso, y algo que yo comento, cuando algo es valioso para mí, lo cuido, y cuando lo cuido, soy bondadoso y puedo tener una mejor relación con el otro que es importante para mí. Entonces, pues esta es la visión de Cultura de Paz, además de que está en la declaración, en la resolución de la UNESCO del 6 de octubre de 1999, en donde se declara la cultura de paz como un derecho humano y se hace esta resolución que tiene 9 puntos, que básicamente es lo que les he estado comentando. La siguiente pregunta que tuvieron, que fueron constantes, fue ¿en qué ámbitos, o sea, es decir, en qué espacios se puede implementar? Y esta la uniré con otra que también tuvo muchas que nos hicieron, que dice que si el entorno familiar es la base principal en donde se debe transmitir la cultura de paz, entonces, ¿en dónde se debe implementar y dónde se puede transmitir? Definitivamente, el espacio adecuado para transmitir e implementar, si así se puede llamar, la cultura de la paz, será la familia y la escuela. Son los espacios idóneos para la transmisión de la cultura de la paz. ¿Por qué son los idóneos? Estamos hablando que cultura de paz es los saberes, los conocimientos, las creencias, los valores a través de los cuales las personas se conducen y se relacionan con los demás de una manera armónica y no violenta. Y ya hablamos que la cultura se transmite de manera subjetiva, es decir, a través del ejemplo, es muy claro que el lugar para educar en la cultura de paz es la familia. Pero aquí lo importante es que si nosotros sabemos que es la familia en donde se puede educar en la paz, tendremos que educarnos los adultos en estos conceptos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, tristemente, educamos en la violencia. Estamos en una cultura de violencia que algunos autores he leído le dicen cultura de guerra. Pero en esta cultura de violencia en la que nos hemos ido construyendo, podemos cambiar, podemos educar en la cultura de paz, pero tenemos que hacerlo nosotros también. Los adultos tenemos que tener una visión diferente de la forma de relacionarnos. Una forma diferente en cómo gestionamos nuestros conflictos, porque recuerden, ya lo hemos hablado, el conflicto es inherente al ser humano, por lo tanto a sus relaciones. ¿Cómo los gestiono? Pues a través de la no violencia, a través de una forma positiva, a través del diálogo, de la empatía, del respeto. Esto lo tenemos que aprender los adultos, porque si no lo aprendemos los adultos, difícilmente lo podremos transmitir a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, lo primero es, el primer espacio adecuado para educar e implementar la cultura de paz es la familia. Luego, el espacio donde ya socializamos, que es de una manera más amplia, que es la escuela, y los docentes, los maestros, que forman una parte importante en la formación de las personas en la etapa de niños, niñas y adolescentes, también tendrán que mirar
que necesitan un cambio. Los adultos fuimos construidos dentro de una cultura de la violencia. No quiero etiquetar o catalogar o enjuiciar que como nos educaron fue malo o bueno, simplemente era como nos educaban. Vivíamos en una cultura de violencia. Hoy sabemos que eso no ha sido lo mejor. Estamos pagando las consecuencias. Ya la violencia es alarmante. Ya nos daña tan solo escucharla. Ya no es el daño físico que nos pudiera llegar a nosotros. Que en esta situación que vive la sociedad, y no la sociedad de México, sino la sociedad en general, en cualquier momento hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, cualquiera que sea. Pero hoy es alarmante cómo se está viviendo. Las formas, las expresiones de violencia ya es alarmante. Ya creo que la sociedad está en un riesgo muy importante. Pero ese riesgo lo podemos revertir. Lo podemos revertir a través de tener cambios culturales que nos lleven a lo que les decía, a gestionar nuestros conflictos a través del diálogo, la empatía, el respeto. Nos vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de cultura de paz y adolescentes. Recuerden, de GEST TV, TV Aprendiendo. De GEST Media, cerca de ti. ¿Crees que la literatura es aburrida? ¿Que la poesía solo cabe en los libros antiguos? Ven conmigo a descubrir que también puede ser muy emocionante y divertido. No te pierdas el programa Escribe, Crea, Aprende, en donde vas a descubrir cientos de herramientas para despertar todo tu potencial creativo. No te lo pierdas todos los martes cada 15 días a través de The GEST TV a las 12 del día con Susana Argueta y Niña Palabra. Regresamos, estamos en The GEST TV, TV Aprendiendo. Soy Óscar Ortiz y estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. El día de hoy, como estábamos hablando, estamos respondiendo a preguntas que nos han hecho muy amablemente ustedes a través de las diferentes redes sociales. Preguntas enfocadas a la cultura de paz, lo cual pues nos da gusto y les agradecemos que tengan interés en saber acerca de la cultura de paz, ya que solo teniendo conocimientos, involucrándonos, podremos alcanzar lo que tanto anhelamos, que es la paz individual y la paz social. Otra de las preguntas que de manera reiterada nos hicieron fue que si la cultura puede incidir de manera positiva, decía, las preguntas más o menos eran en función de cómo beneficia a los adolescentes en la cultura de paz. Y si eso ayuda para que no tengan conductas antisociales, o sea, que tengan conductas malas y probablemente hasta delictivas. Y lo voy a unir por cuestiones de tiempo a otra que también fue reiterada, que decía de qué manera influye la cultura de paz en el bienestar de los jóvenes. Estas dos preguntas van muy ligadas. Definitivamente, cuando nosotros estamos en etapa de la adolescencia, estamos en una etapa en donde extrañamos todo aquello que teníamos en la infancia, cuando éramos niños, que era el apoyo, el respaldo, el que nos ayudaban a resolver nuestros conflictos, pero también estamos observando que ya queremos ser como adultos, que nosotros queremos tener esa libertad, que queremos ser independientes, que creemos que podemos lograr todo lo que hacemos o todo lo que deseamos, pero eso nos genera angustia. Cuando nosotros estamos hablando de cultura de paz, también hablamos de formas de relacionarnos de manera respetuosa, en donde
cuando ya desarrollando lo que es cultura de paz, de una manera armónica, y cuando se habla de armónica es que tengamos estructura, que tengamos límites, que dentro de esos límites estén los valores. Entonces, si nosotros les vamos acompañando a los adolescentes con todo esto, les vamos dando seguridad, les vamos generando confianza. Porque ellos saben que cuando van a hacer algo dentro de su idea de libertad, si no resulta de manera adecuada, tienen quien apoye, quien los acompañe y sobre qué ejes van a tener estas conductas de libertad. Es decir, yo voy a tener algo que deseo, pero sí tengo unos límites sobre los cuales debo de actuar. Eso genera mucha, mucha seguridad en los adolescentes. No es lo mismo sentir que no hay nada que los contenga a que las acciones que tengan saben que tienen un límite y que después de ahí está el riesgo y que ese riesgo está controlado. ¿Por qué? Porque se sujetaron a ciertas normas, a ciertas reglas, a los valores con los que actúan. ¿Esto a qué lleva a los jóvenes? A saber por dónde conducirse. Cuando tienen alguna duda, cuando tienen miedo a algo, a quien recurrirán será a los adultos que los están acompañando en este proceso que es la adolescencia. Cuando no tienen eso en su casa, en su familia o en la escuela, ellos buscarán sus puntos de identidad, sus centros de identidad, su sentido de pertenencia, y tristemente encuentran ese sentido de pertenencia que le daría una familia o una escuela con valores, con estructura. Ellos se sentirían seguros ahí y sería en donde tendrían su sentido de pertenencia. No lo tienen, lo buscan afuera. ¿Y qué van a encontrar afuera? Afuera van a encontrar seguramente algo que no es bueno para ellos, que quienes les den ese sentido de pertenencia no sea por protegerlos, por beneficiarlos, porque pertenezcan a un grupo de desarrollo como la escuela y la familia. No, ellos, estas personas que los lleven en otros espacios, será porque buscan beneficios diferentes al bienestar del individuo y de la sociedad. Llámese delincuencia. ¿Qué sucede? Que ahí ellos van desarrollando otros valores. Y quisiera poner como ejemplo lo que en los medios se supo esta semana del joven en el estado de Jalisco, que le llaman el rapero, no me acuerdo el nombre, que él y otro joven de menos de 18 años habían metido desaparecido a los tres jóvenes que otro grupo había matado. Es solo el referente. Lo que quiero llegar es cómo los individuos podemos llegar a perder el sentido de respeto a la vida, de amor a la vida, que es algo, un impulso que tenemos todos los seres humanos, pero que también tenemos ahí algo que es el impulso al tánatos o a la muerte. Entonces, ¿cómo se ha ido desplazando el amor a la vida por el amor a la muerte, a la destrucción en estos jóvenes, en esta sociedad? Y que tristemente se da porque la familia, la escuela, la comunidad ha dejado de proteger, de cuidar, de acompañar a los adolescentes. Es importante que todos los adultos veamos que somos responsables de lo que sucede a los adolescentes, que no es única y exclusivamente de los padres o de los maestros, y los demás nos desvinculemos de lo que sucede con nuestra sociedad, con este grupo social que son los adolescentes. No, todos somos responsables, y somos responsables a través del ejemplo. No debemos de pensar que estos jóvenes son producto solo de la familia, de donde provienen. También nosotros hicimos algo para que esta cultura sea violenta, sea destructiva, nos lleve a la muerte. Hablaba que a través de la música, de los medios de comunicación, se promueve la violencia. Pero yo creo que no nos hemos percatado que la violencia la
transmitimos, estamos exponiendo, estamos hablando de ella, estamos actuando con violencia en diferentes actividades de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana. La música, hablando de esto, no solo el género del rap y del reggaetón, sino diferentes géneros musicales hablan de violencia, tienen el fundamento en la violencia, y creo que ahí todos somos responsables. Cuando nosotros compramos ese tipo de música, escuchamos ese tipo de música, estamos promoviendo la violencia. Y les digo, no es exclusivo de estos géneros musicales. Creo que la música es un arte, pero lo que no estoy de acuerdo es con el contenido, con la letra de muchas canciones, en donde se promueve la violencia, la discriminación, el daño al otro, la muerte, se promueve el desarrollo de delitos, y creo que es en donde debemos de puntualizar. No estoy de acuerdo cuando se habla de que el reggaetón es música de simios, como dice Alex Sintek. No, yo creo que los simios tienen un respeto como seres vivos. El ser humano, las personas, tenemos un respeto, no debemos de etiquetarnos, compararnos, de discriminarnos, hacernos ese tipo de cosas. Simplemente creo que lo que está mal no es la música, lo que está mal es el contenido, pero eso solamente es la expresión de lo que a diario vivimos. Yo me espanto que digan las letras de la música cosa en contra de las mujeres, cuando yo actúo de una manera violenta en contra de las mujeres, donde yo abuso de una mujer dentro de mi familia, donde yo controlo a mis hijos, donde yo golpeo a mis hijos, donde discrimino al que es diferente a mí. Eso es igual de violento que escuchar una canción que hable de violencia. Entonces, no solo debemos de pedir que se cambien esas letras, que los autores de las canciones tengan una creatividad hacia lo bondadoso, hacia el amor. No, también nosotros debemos actuar en función de lo mismo. Yo no quiero escuchar, no lo escucho, pero tampoco actúo con violencia. Eso es cultura de paz. La cultura de paz la construimos todos. La construimos cuando buscamos no discriminar al que es diferente, no hacerle daño al que es más débil, no abusar de mi poder. Eso es cultura de paz. Cuando yo solamente estoy estereotipando a los demás y creo que la violencia está allá afuera y no me doy cuenta de la mía, no estoy haciendo cultura de paz. Solamente estoy generando más violencia. La violencia está en todos y cada uno de los que actuamos de manera agresiva en contra del otro. La paz está en cada uno de nosotros también. Es responsabilidad de los padres de familia, de los docentes, de todos los adultos, hacer que estos jóvenes cambien, que hacer que estos jóvenes tengan otras actividades que los lleven a desarrollarse de manera integral. En la educación se promueve, de acuerdo a lo que nos hablaba la semana pasada, en el programa anterior, Lucía Aguilar, el modelo humanista hacia una cultura de paz implementándose en las escuelas, habla de que la educación no debe ser integral. Y cuando hablamos de integral es deporte, actividad física, actividad intelectual, que es las materias que se dan, el desarrollo intelectual, el arte y la literatura. Vean, no es que solo queramos cambiar con una actividad para llegar hacia una cultura de paz. La cultura de paz se puede dar y se debe dar de manera integral, donde nosotros vayamos aprendiendo a través de diferentes disciplinas lo que se busca: el bienestar y el desarrollo biopsicoemocional de los estudiantes, para que de esta manera puedan vincularse, relacionarse de manera adecuada con sus compañeros. Que podamos mirar al otro como un igual, que construyamos unos otros, que veamos que yo soy importante, pero que el otro es igual de importante que yo, que los dos tenemos necesidades que cubrir, que los dos tenemos expectativas hechas el uno en el otro, que los dos tenemos interés
en relacionarnos, interactuar juntos, porque juntos podemos darnos el bienestar que tanto necesitamos. No podemos estar pensando que la paz la construyan los de afuera. La paz se construye desde mí hacia afuera. Cuando yo esté en paz conmigo mismo, podré estar en paz con los demás y podré construir esto que tanto anhelamos, la paz social. Sí, como utopía, algo que diario tendremos que estar construyendo. Que nunca debemos de dejar de mirar que la paz la construimos entre todos. Soy Óscar Ortiz, Cultura de Paz, un estilo de vida. Me despido de ustedes que nos ven a través de DGES TV, TV Aprendiendo, y agradezco a todos los que han hecho posible este programa, especialmente al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Hasta luego.